Adiós a las bolsas de plástico y popotes en Jalisco. Por unanimidad, es decir, 34 votos a favor y 0 en contra, el Congreso del Estado en su sesión de pleno aprobó la iniciativa de ley con la cual se prohibirán las bolsas de plástico y los popotes en el estado de Jalisco. Esta reforma, que se avaló en estrechamiento de términos, aplica a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Solo se permitirá bolsa biodegradable, reciclable y compostable. No obstante, hasta el 2020 entraría en vigor esta prohibición gracias a un esquema gradual, confirmó la autora de la iniciativa de prohibición de bolsas de plástico, Verónica Magdalena Jiménez, diputada de Movimiento Ciudadano. 180 días tiene que estar el reglamento modificado de todos los municipios, de los 125, para que esta norma pueda entrar en vigor a partir del 2020. La socialización se seguirá trabajando y la norma técnica será con la Secretaría de Medio Ambiente del Ejecutivo entrante. Se empezará a trabajar desde ya, junto con los industriales que son ahora los que nos apoyarán en esta norma técnica, que al final de cuentas será la que ellos tendrán que cumplir. También habrá apoyos para la transferencia de tecnología, algo así se llamaba. Sí, es muy importante. Nosotros estamos en la misma iniciativa, como parte de ella, la Secretaría de Promoción Económica deberá de contemplar algunos incentivos y la de innovación deberá de apoyarlos con el cambio de tecnologías. Pero algo que es muy importante es que en Jalisco ya se produce el pellet de material reciclado. Con el diálogo con los industriales abrimos esta posibilidad de que existiera la bolsa 80% reciclado. En cuanto a los popotes, la autora de la iniciativa fue la diputada Lourdes Martínez Pizano. Verónica Jiménez descartó que vaya a haber recursos legales contra esta nueva ley, pues se platicó con el gremio bolsero. Primero habrá campañas de difusión, además de los apoyos para la transición de tecnologías mencionados por la diputada para empresas productoras de bolsas por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. En los artículos transitorios se establece que una vez publicada en el periódico oficial, la Secretaría del Medio Ambiente tendrá 180 días para diseñar la nueva norma técnica ambiental y publicar el programa de sustitución de plásticos. Los ayuntamientos serán los que en sus reglamentos establecerán las sanciones económicas y administrativas a quienes no acaten la disposición de no ofrecer popotes o bolsa de plástico. Para Señal Informativa, Julio Ríos.